hace 42 años atrás, en este momento estaba terminando de pasar el primer comunicado de las Fuerzas Armadas, comunicando a la población que estábamos bajo un nuevo golpe de Estado, el peor, el más sangriento, el que se llevó 30.000 compañeros, el que costó años que se haga justicia y queda mucha justicia por lograr. Este país, como decíamos al principio de la vigilia, tiene el honor de contar con las madres, tiene el honor de contar con las abuelas, tiene el privilegio maravilloso de haber podido construir memoria, verdad y justicia por sobre los indultos, el punto final, los intentos de olvido, las persecuciones, las calumnias y así todo. Los genocidas se llaman genocidas, tienen nombre y apellido, están condenados para siempre. Tenemos dónde leer la historia de los que no los dejaron hablar, tenemos dónde buscar la verdad. Y esa huella, ese camino que nos abrieron, es un camino que va a continuar, que no tiene vuelta atrás. Y eso nos llena de esperanza. Hicimos el nido en el árbol prohibido en la... Esta noche particular está teñida del agradecimiento, del trabajo colectivo, del fruto de esta agenda que armamos entre todos, de la generosidad, del amor, para que nos vayamos acompañando y nos ayudemos a hacer memoria y que las actividades sucedan. Y también está teñida de la tristeza de haber pasado el ingrato momento en Patagones, de haber sido intimidados por pintar los pañuelos de las madres en la plaza 7 de marzo, que es la plaza del pueblo, es la plaza que está delante de la iglesia y está al lado de la municipalidad. Dos enormes poderes. Nosotros estábamos ahí pintando con pintura al agua diluida, pensada para los niños. Después de marcarla con tiza, pincelito en mano, para dejar este símbolo. Este símbolo marcado con la esperanza, después de una intervención teatral, de plasmar que la lucha de las madres florecerá, que la lucha de las madres continúa, que hay futuro, porque hay esperanza. Bueno, pues nos amenazaron de registrarnos y formular y crearnos causas penales por pintar con látex al agua la vereda nueva que el gobierno municipal de José Luis Sara está cambiando en la Plaza del Centro, que por cierto está quedando hermosa, que es una plaza que amamos todos, porque es la plaza que nos reúne para reclamar, para festejar, para celebrar. Ninguno de los que estábamos ahí somos incapaces de romperla, de mancharla, de dañarla. Es la plaza donde criamos nuestros hijos, donde encontramos nuestros amores, donde reclamamos por nuestros derechos. ¿Cómo la vamos a ensuciar? Nos tomamos el trabajo de limpiar de rodillas las manchitas que estaban por fuera del pañuelo, porque los pañuelos tampoco se manchan. Nos dijeron que quizás mañana las limpien, y nosotros les avisamos que iban a tener un problema, porque hay que atreverse a limpiar un pañuelo de madres de Plaza de Mayo en la plaza principal del pueblo. Un problema cívico, un problema democrático, no un problema personal. Los pañuelos quedaron pintados, la pintura es al agua. Era un acto estético, artístico, organizado, previsto. Pero lamentablemente nos hicieron pasar el mal momento de amenazarnos, de amedrentarnos, de tomar por el brazo. Terminamos cantando el himno nacional y después nos vinimos para acá. La vigilia, decir una fiesta es una palabra que es rara, pero es una gran celebración de la democracia, de las libertades conseguidas, conquistadas, como lo es mañana el poder encontrarnos en la plaza a las 5 de la tarde, para seguir diciendo nunca más, para seguir construyendo memoria, para seguir buscando la verdad y para seguir reclamando que en este país haya justicia para todos, para que los presos políticos vuelvan a estar en libertad, para que la policía y las fuerzas no se atrevan a intimidar como lo hicieron hoy y de ninguna manera, y no vamos a empezar de nuevo la vigilia, así que lo demás lo conocemos todos. Pero en el nombre de la Asociación de Familiares,
siendo más de las 12, viviendo en estado democrático, nos iremos libremente para nuestras casas a celebrar y a pensar cómo hacemos para que esta democracia sea cada día más sana, más fuerte y con garantía de derechos para todos, ¿no? Sobre todo esos que están siendo vulnerados.